Credit Suisse le trae en exclusiva la primera de expansión. Credit Suisse, comprometido con el servicio personalizado, ofrece soluciones adecuadas a sus clientes en toda España. Buenos días. La presidenta de Cellnex, Anne Bouvereau, descarta en expansión que la compañía sea vulnerable ante posibles OPAs. En un minuto les detallamos lo que nos ha contado. Además, les hablamos sobre la rentabilidad de los depósitos ante la próxima subida de tipos en la eurozona. Y les explicamos que Japón ha superado a China en el favor de los fondos de inversión. Les desvelamos también por qué Grifols es una de las joyas ocultas de la bolsa española y les hablamos de la alianza que han suscrito en Estados Unidos Ford y Tesla. Arrancamos hoy hablándoles sobre Cellnex porque Expansión publica una entrevista con Anne Bouvereau, la primera que ha concedido desde que llegó a la presidencia de la compañía el pasado 27 de marzo. Bouvereau aprovecha para descartar que Cellnex sea una empresa vulnerable ante una OPA, la ve muy fuerte por la duración de los contratos de sus clientes, por su capitalización y por la calidad de sus empleados. Desvela también que el nuevo consejero delegado, Marco Patuano, tomará la riendas el próximo 4 de junio. Todo parece indicar que el Banco Central Europeo elevará los tipos de interés hasta el 4% en su reunión del 15 de junio. En paralelo, el Euribor a 12 meses ya anticipa ese movimiento y roza el 4%. En ese contexto, los bancos más agresivos están mejorando la rentabilidad de sus productos de ahorro. En estos momentos no hay depósitos que rompan la barrera de ese 4%, pero Haitong, Bay Europa y Banco Proyecto han elevado su remuneración por encima del 3,5%. En cuentas, lo más destacado es que ING ha elevado por tercera vez este año su cuenta naranja hasta el 1,25%. Japón está firmando un sorpaso en la bolsa a China. Pocos lo esperaban a finales del año pasado y está provocando un vuelco en los flujos de inversión por parte de los gestores de fondos. A finales de 2022, China se convertía en uno de los mercados preferidos de los analistas a la hora de encontrar alternativas de inversión en bolsa, pero a las puertas del cierre de mayo, la brecha en términos de rentabilidad entre la renta variable de Japón y la de China roza el 20% a favor de la japonesa. Hoy les desvelamos que Grifols es una de las joyas ocultas de la bolsa española. Sube un 5% en lo que llevamos de año, pero los 25 analistas que cubren su cotización esperan que remonte el vuelo y pueda revalorizarse un 48% en 12 meses, según el consenso recogido por Bloomberg. Además, les contamos que en año electoral, el conjunto de las comunidades autónomas ha presupuestado este año un aumento medio del gasto público del 11%, con incrementos de hasta el 26% en inversiones o de un 7% en la factura de personal. Y desde Estados Unidos nos ha llegado esta madrugada la noticia de un acuerdo entre Ford y Tesla. En virtud de esa alianza, los usuarios de coches eléctricos de Ford podrán utilizar los 12.000 supercargadores de baterías que tiene Tesla en Estados Unidos y Canadá. Hoy es el último día de la campaña electoral. Pedro Sánchez estará por la mañana en Tarragona y por la tarde en Barcelona. Alberto Núñez Feijóo cerrará la campaña en Madrid junto a los candidatos populares para la comunidad y la alcaldía. Y hoy también entra en vigor la ley de vivienda que, entre otras medidas, limitará el precio de los alquileres. En la bolsa, el IBEX 35 cerró ayer con un descenso del 0,52%. Pese a esta caída, se situó en los 9.116 puntos. Financial Times destaca esta mañana que progresan las negociaciones en Estados Unidos entre republicanos y demócratas para elevar el techo de deuda antes del 1 de junio. También nos cuenta que Nvidia, el fabricante de chips, se encuentra cerca de entrar en el club exclusivo de empresas con una valoración superior al billón de dólares. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este viernes 26 de mayo. Soy Amaia Ormaechea y han escuchado La Primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVoox y Apple.